Derrota tras derrota, el intento de Gustavo Petro por frenar investigaciones del CNE por violación de topes de campaña. El presidente Gustavo Petro viene acumulando derrotas en su lucha por detener las investigaciones del Consejo Nacional Electoral CNE relacionadas con la violación de los topes de financiación de su campaña presidencial. A la decisión de la Sala de Consulta del Consejo de Estado de rechazar la solicitud de nulidad presentada por la defensa de Petro, que buscaba anular la competencia otorgada al CNE para investigar estos hechos cuando el mandatario aún era candidato, se suma la pérdida de una tutela. Este fallo se suma a la reciente decisión del Tribunal de Bogotá, que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por Heráclito Landines Suárez, un aliado del presidente, con el mismo propósito, bloquear la acción del CNE. A pesar de estos esfuerzos, ni el jefe de Estado y su equipo legal, ni sus seguidores han logrado detener el avance de la investigación. Ante la falta de éxito en los tribunales, Petro ha intensificado su retórica, convocando a sus bases a manifestantes en las calles bajo el argumento de que el golpe de Estado ha comenzado. Estas declaraciones han generado preocupación en diversos sectores, ya que el mandatario intenta deslegitimar las decisiones judiciales, vulnerando el principio de separación de poderes y desafiando abiertamente la autoridad de las instituciones encargadas de velar por la transparencia electoral. Este no es el primer intento fallido del mandatario de frenar las investigaciones del CNE. Desde que surgieron las denuncias sobre irregularidades en el financiamiento de su campaña, Petro ha cuestionado la imparcialidad del órgano electoral y ha promovido una narrativa de persecución política en su contra. Sin embargo, el CNE ha reafirmado su competencia y avanza con la investigación, que podría tener serias implicaciones para la legitimidad del proceso que llevó a Gustavo Petro al poder. La persistencia del mandatario en tratar de detener las acciones del CNE ha generado tanto críticas a nivel nacional como internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, también ha sido involucrada en este proceso, ya que la defensa de Petro solicitó medidas provisionales para frenar la investigación, sin resultados hasta el momento. Con estas últimas derrotas legales, la investigación sobre la violación de los topes de campaña sigue su curso. El presidente Gustavo Petro enfrenta una creciente presión política, mientras la oposición y diversos sectores del país advierten sobre los riesgos de desconocer las instituciones y los fallos judiciales, en un escenario que pone a prueba la estabilidad democrática de Colombia.